Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para empezar la entrevista, quisiera saber cuál es su nombre. Mi nombre es Carlos Miguel Salas Cruz. Sí. ¿A qué se dedica? Ah, ok, es una pregunta muy clara. Soy maestro, de preparatoria y de universidad. Una persona que está de la mano con todo lo que tiene que ser audiovisual, no solamente fotografía, sino también películas, me gustan videojuegos, me gusta vaya, todo lo que tenga que ser de entretenimiento me agrada, siempre y cuando el contenido sea bueno. Ok, pues le explico el motivo de la entrevista. Es para la materia de apreciación cinematográfica. Sí. De mi escuela, de la UNID. Entonces, quisiera abordar el tema de las narcoseries. Sí. Le preguntaré pequeñas cuestiones que a mí me gustaría saber de lo que es de los que son las narcoseries. Sí. Entonces, pues, vamos a comenzarle. ¿Listo? 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 Perfecto. ¿Conoces las narcoseries? Sí conozco, no todas, no he visto todas, sí las sé de nombre, porque vaya, está en el statu quo, o sea, todos lados vamos a encontrar, pero no las he visto todas. He visto dentro de las, la única que me quedo que vi, bueno, la única es que he visto completas, vendría siendo Pablo Escobar, El Patrón del Mal, que sería una narconovela, no tanto serio, pero pues ahí. Y Narcos, ahorita de Netflix. Son las únicas dos que he visto, ¿no? Las otras sí las conozco su trama, pero hasta ahí. Siento yo que las narcoseries están teniendo un impacto negativo en cuanto a la sociedad. A mi punto de vista, yo siempre tengo un punto de vista demasiado neutral de las cosas. Tengo que analizarlas desde la parte de cinematográfica, ¿no? Okay. Tengo que verla de como una forma de entretenimiento, entonces, pero obviamente no me puedo desligar de la parte social, ¿no? de estas narcoseries. Yo digo que no está ni bien ni mal, ¿no? El hecho de que existan narcoseries, ahorita hay un gran debate acerca de ello, pero siento yo de que todo va a depender al final de cuentas del espectador, qué se lleva el espectador con esos contenidos. ¿Ha analizado más a profundidad desde lo cinematográfico alguna narcoserie que haya visto? Curiosamente, la mayoría de narcoseries te van a narrar algo que ya lo hemos visto en miles de historias anteriormente, ¿no? Siempre nos van a hablar de tragedias, ¿no? Y es decir, así tú sabes de que las tragedias vienen desde Grecia, sí, ¿no? La vienen platicando, ¿no? Entonces no es nada más que un reestructuramiento, ¿sí? Antes de las narcoseries estábamos hablando sobre historias de mafiosos, ¿no? Si nos vamos a una escala de entretenimiento a nivel internacional. Estaba, por ejemplo, los japoneses tenían el cine de yakuzas, los gringos tenían el cine de ¿cómo se llama? De la mafia, ¿no? Que estaba en el demás, entonces. Pero ¿por qué es que gusta tanto, no? O sea, yo siento de que al final de cuentas gusta mucho porque muchos de los atributos de estos antihéroes son atributos muy humanos, ¿no? Normalmente estos antihéroes te van a manejar temas como lo es la familia, ¿no? Y eso es algo que nos podemos con lo cual nos podemos identificar muy fácilmente, ¿no? El amor hacia la familia. Eso sí, o sea, es la parte interesante, es la parte del cuestionamiento hacia estos personajes. Por una parte tenemos el aspecto social del que nosotros vivimos día a día, ¿no? En la cual son los grandes asesinos, son aquellas personas que desaparecen, familias enteras, que empozolan a los cuerpos y ahí los dejan, ¿no? Que matan a 43 por allá y que están coludidos con el gobierno. Sí, son personas. Y bien, pues entonces, como te decía, no es nada nuevo, o sea, todo este fenómeno de las narcoseries y narcocorridos,
Unidos y demás, no es más que todas esas historias de antiguos héroes, o antihéroes que están en el que ya no se usan, ¿no? Simple y sencillamente los revestimos, ¿no? La estructura sigue, la estructura sigue siendo la misma, ¿no? Es el viaje del héroe. Aquel viaje del personaje, de nuestro héroe, que recibe un llamado. En este caso el llamado es cuando encuentra la oportunidad de hacer dinero, ¿no? Mediante las cosas. ¿Qué beneficio cree usted que le pueda dejar a las narcoserías a la sociedad mexicana? Siento yo que el mayor beneficio que puede existir es casi nulo, de hecho, no hay un beneficio real. Sigue siendo una parte de entretenimiento, ¿no? O sea, si nos vamos en cuanto a mensaje dentro del contenido, hay series que te indican de que el crimen siempre paga, ¿no? O sea, van a haber series en las cuales el personaje, este antihéroe, ¿no? este narco, va a llevar una serie de acciones que lo van a llevar o a su tumba o hacia la cárcel, ¿no? Entonces siento yo de que lo máximo que podría existir es decir eso, ¿no? De que podrá ser la persona más rica, más poderosa del mundo. Sin embargo, si eres malo, ¿no? Tarde o temprano vas a caer. ¿Qué perjuicio cree usted que le pueda dejar las narcoserías a la sociedad? Bueno, principalmente es la influencia, ¿no? Que puede existir en la sociedad. Una sociedad que tiene, que por desgracia en países de bajos recursos o por lo menos de una calidad de vida muy baja, ¿no? Que normalmente es toda Latinoamérica. Podemos notar de que la gente puede verse influenciada por la vida de estos personajes. Para iniciar una carrera dentro del tiempo organizado, ¿no? Las bandas van a pensar que es fácil o que es sencillo, ya tienen pistas de cómo iniciarlo, ¿no? La serie te da como pistas de por dónde te puedes ir mezclando, ¿no? Te da ejemplos. Aquí el mayor problema que radica es en la sociedad que no está consciente de los contenidos que existen, ¿no? Acá, allá afuera, en el sentido de que con que sea entretenimiento, ya con eso va a ser válido para todo el público, cuando no, cuando existe, si los contenidos, cada uno de los contenidos van a ir dirigidos a cierta parte humana, dentro de las leyendas humanas, ¿no? Obviamente son otros personajes históricos, otra vez ficticios, ¿no? Con otros atributos, ¿no? Pero que existen, ¿no? Y se manifiestan, ¿no? Y se mueven bajo las mismas reglas, las mismas leyes. ¿Por qué? Porque... Y bien, para concluir con esta entrevista, querido profesor Carlos, licenciado Carlos, ¿por qué cree que se hayan creado las narcoseries? Si lo vemos desde un punto de vista frío y estratégico, es lo que vende, ¿no? No hay mayor razón, ¿no? Todas estas empresas, todas estas productoras están ávidas de conseguir audiencia, ¿no? La primera adaptación, creo que de la que inicia este boom de series, viene siendo la de Sin Tetas No Hay Paraíso, ¿no? Y ya desde ahí se ve que fue totalmente redituable y desde ahí empieza a crecer, ¿no? Acuérdate de que todos ahorita nos regimos bajo la ley de la oferta y la demanda, ¿no? En este caso la gente está abierta a una demanda. Necesito ver más de estas series. Pues muchas gracias por concederme de su tiempo para esta entrevista. ¿Algo más que desee agregar? Pues yo la recomendación que siempre doy es que sean críticos ante todo. No solo como profesionales dentro de la carrera o en sus prácticas, sino como sociedad, ¿no? Siempre tenemos que ser críticos ante todo para poder lograr ver más allá, ¿no?
ver más allá de todas las estructuras, de todo el tejido social, y así lograr aportar algo, ¿no? Porque cuando nosotros estamos cegados, ya sea de un punto de vista o del otro, de izquierda o derecha, es cuando no logramos que algo avance, ¿no? Pero si nos mantenemos críticos y objetivos, vamos a hacer que las cosas avancen para bien, siempre para bien. Me dijeron que hoy es su cumpleaños. Así es. ¿Cuántos cumple? Ya 29 años. 29 años. Ya me siento bien. Bueno, pues muchas felicidades. Que se la pase muy bien. Gracias, gracias. Y una vez más, muchísimas gracias por su tiempo para la entrevista. Gracias a ti. Siempre estamos acá.